recibir la presentación del primer clásico de la tarde aquí Cipalinda, y Picodón del Liceo. El público pide si le pueden sacar un poquito la manta, si se puede. Ahí está, señores, chica linda del estudio del escondido, esquina Corriente, señores. Cobrando, muchachos. Propiedad cobrando, y al cuidado de Javier Leguizamón. Ahí está, le van a sacar la capa. Ahí le están sacando la manta. Muy le van a sacar la manta para que se pueda ver. Felicitación a los dueños. Apreciar el estado que tiene esta yegua, ¿no? Ahí está chica linda. Negrito y Nachito. Ahí se va chica linda al preparativo. Ahí pueden apreciar ustedes la presentación de Negrito, señores. Negrito también está representando por allá a Libertador. Son caballos del clásico. Corrientes, ahí está. Ahí está, ahí está Negrito, clásico, señores. Por favor, si le pueden sacar la manta un momentito. Representando a Libertador Corrientes, le van a sacar la capa. Y acá está la gente lo pide, por lo que quiera mirar el ahí estado. Están los ahí está. Tres competidores ya están efectuando el paseo. Muy bien presentado. Felicitaciones. Ahí está, señores. Ahí está la presentación de Nachito, señores. El caballo del Libertador también. Al cuidado. Ahí efectuando. De Matías Vargas, señores. Ahí está. Vamos por el juego. Del estudio 2B. Del 1 va. 10.000 y ahí está, Nachito, están los tres participantes para este clásico principal de la tarde. Los 10.000 del número. Ahí está, señores, se van al preparativo. Nachito, señores, ya están los tres participantes para este clásico central. Pista, los participantes del primer clásico, ahí vemos en pantalla a Negrito con la monta de Betito Romero. Ahí está Negrito, señor, el primero en salir a la pista. Se pueden apreciar en pantalla, ustedes ya saben, ya sale también la yegua. Chica linda, señores, con la monta de Chinito Galarza. Ahí ya está chica linda en la pista. Nachito en la pista, señores, con la monta de Jesús Martínez. Ahí está, señores, Nachito del Estula 2B, Libertador Corrientes. Los tres participantes. Están en los partidores, señores, de derecha a izquierda, chica linda en el medio, Negrito, y por afuera Nachito. Señores, viene el regreso de los participantes, el primero, y con una ventaja considerable, con la mano en alto, Betito Romero, señores, dice que Negrito
grito gana uno de los clásicos centrales aquí en el hípico Don Eliseo. Ahí está, señores, el regreso de Negrito, la victoria. Ahí está, una ventaja considerable. Ahí está, señores, la presencia de Negrito con la monta de Betito Romero, señores. Ahí está ganando el clásico central de la tarde. La familia Benito, un gran abrazo a la gente del Libertador. Porque aquí está, señores, el ganador, Negrito. Perteneciente al estudio Don Oscar, señores, del Libertador. Ahí está, Benito. Bueno, un clásico espectacular, ¿no? Sí, ¿se esperaba o no? Se esperaba. El caballo salió a la herradura, tuvieron que esperar un ratito para recomponerlo. Sí, sí. Y bueno, lo importante es que participó y se gana el clásico. Bien. Se largó bien. Exactamente. Sí, gracias. Conforme, ahí están las salutaciones de Javier, propietario de Chica Linda, como tiene que ser. Recuerden que los que corren y ganan y pierden son los caballos. Pero ahí está la amistad. Perduran el tiempo. Ahí está Betito. Betito Romero. Betito, felicitaciones, Betito. Bueno, creo que una ventaja considerable. ¿No tuviste mucho trabajo? No, no, buscó el caballo un poquito acá por los 100 y pico, pero no lo llegué a firmar. Y ahí sí se emparejó. 50 metros antes del disco, ya levantaste la fusta, ya tenía. Sí, era cómoda la carrera. Bueno, Betito, felicitaciones para vos, para la familia, para toda tu gente. Saludos para mi hija. Saludos para la hija de Betito, ahí está. ¿Cómo se llama, Betito? Bianca. Para Bianca, entonces. Para Bianca Romero. Este clásico aquí en Hípico Don Eliseo. Iván se entrega el trofeo. Mati Vargas, señor, uno de los organizadores. Ahí está el trofeo para el ganador del clásico. Ahí está, señores. El aplauso, porque ahí se lleva el trofeo bien merecido al estudio Don Oscar.